tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a un nuevo video. No olviden suscribirse a este canal, seguirme en las redes sociales. Abajo en la descripción está el link para que apoyes a un creador, que apoyes este canal, seas parte de este canal para que muchos de ustedes puedan aprender cada vez con mejor calidad, con mejor audio y demás. En el tutorial de hoy vamos a ver la canción Cuando pienso en el mucho del Popurrí de Miel San Marcos. Esto va a ser una sección de 3 tutoriales que van a estar seguidos. Si quieren ver todos los tutoriales, son 3 porque sería muy, muy, muy largo el video. Así que lo partí en 3 partes para que ustedes lo puedan ver. Está todo el popurrí de Miel San Marcos del álbum Pentecostés. Así que ya saben, aquí está. Listo, ahora vamos con esta canción Cuando pienso en lo mucho. Tiene muchos cortes porque esta canción es un bluesecito, ¿sí? Más o menos. El intro empieza así. Cuando pienso en lo mucho, empiezo a dormir. Ese es como el intro las primeras 2 o 3 veces de la canción. Vamos con esta parte. Entonces va, do en octava, acá. Cuando pienso en lo mucho, ¿cierto? Cuando pienso en lo mucho. Entonces sería cuerda número 2, traste 13. Y cuerda número 4, traste 10. ¿Cierto? Luego hacemos esta nota, que esto sería un la bemol. Que sería cuerda número 2, traste 4, cuerda número 3, traste 5 y cuerda número 4, traste 6. ¿Listo? Entonces, cuando pienso en lo mucho, pienso por mí, cuando taranana, darira, karatata. Entonces, aquí vamos a hacer esta nota, que es cuerda número 2 y 3, traste 8. Y luego nos devolvemos un tono, hacemos, ¿cierto? Dejamos esta nota. Y cambiamos la cuerda número 3 por medio tono atrás y medio tono atrás. Entonces sería, ¿cierto? Y luego hacemos do en octava, pero con el ritmo en la mano, que es un scratch. ¿Cierto? De medio tono hacemos un slide. Y otra vez. Esto lo hace como por 2 veces. Luego después va un corte que hace... ¿Listo? Luego sigue esta parte de la canción que es como un poquito de juguito de la canción. Entonces hacemos un bending acá en do. Entonces sería, ¿cierto? Luego acá en re. Luego acá en fa. Y luego hacemos en la cuerda número 3, hacemos semitonos hacia atrás, cromatismo. Desde el sol, sol, sol bemol, fa. Y luego hacemos la escala blues. De el do menor, ¿sí? Entonces sería desde la cuerda número 3, traste 10, 10, 8, luego arriba lo mismo, 10, 8, luego en la cuerda penúltima, en la 5, sería 10, 9, 8, nos quedamos en la cuerda 6, traste 11, entonces sería... Luego hacemos este ritmo que es en la cuerda número 3, traste 8 y en la cuerda número 4, traste 7, 8. Luego hacemos la escala hacia arriba. Hacemos esta parte, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer lento. Última vez. Y luego después de esto hacemos... ¿Cierto? Esta escala empieza acá. Entonces lo voy a hacer más lento.
Todo completo, lento. ¿Listo? Después de esto la canción hace lo mismo. Entonces, en vez de hacerlo acá, lo hacemos una octava arriba, que sería acá, cuerda 1. Cuerda 1, traste 11, y cuerda 2, traste 10, 11. ¿Cierto? Y lo hacemos lo mismo. Entonces, en el video yo hago, como estamos en la escala de Do menor, yo hago esto. ¿Cierto? Yo hago eso y pum, que sería en el Do. Que sería esto que está acá. Volvemos a hacer. Luego acá hay un pedazo en donde hacemos Si bemol. Si bemol en octava. La en octava. Sol en octava, Sol bemol en octava y Fa en octava. Y otra vez. Y el final. Y ahí termina, ¿cierto? Entonces es un cromatismo, es del Sol, Sol, Sol bemol en octava, Fa, Fa, Mi, perdón, y luego otra vez Fa. Y termina en Do. Y luego después de un rato la canción hace... Hace lo siguiente. En este caso sería un Do Mi bemol, Do Mi bemol, pero ese Mi bemol, como no lo tiene la guitarra, sino la guitarra tiene Mi, entonces solo vamos a hacer Do, 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 Do Si bemol, Sol, Si bemol, Sol, Fa, y terminamos en Do. Y ahí está todo el tutorial. Entonces ya saben que si quieren ver la primera parte, que es la de Poderoso Israel, y la segunda parte, que es la de Todopoderoso, se las voy a dejar aquí al final del video, o abajo en la descripción, o aquí en las ventanitas de aquí, para que puedan ver este tutorial, porque lo partí en tres, porque es obviamente extremadamente largo. Espero les sirva y les guste. Muchas gracias por ver este video, no olviden suscribirse a este canal, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, apoyar este canal, abajo en la descripción les digo cómo pueden apoyar este canal, también deja tu like, deja tu comentario y nos vemos en un próximo video. Recuerda que en todos estos trastes hay mucho que aprender. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.